expectativa completamente colmada con la gente. La feria, la expo ha quedado realmente muy linda. La capacidad que hemos logrado de adaptar los espacios para todos los gustos, desde un market con productos, una zona de bebidas, lo que llamamos Avenida Chinchín, que es un ir y volver de cervezas artesanales, no solamente de Tucumán, sino de todo el norte, la peña, la zona de asados, el concurso de asadores amateurs y profesionales. La verdad que contentos con el resultado y contentos porque la gente la está disfrutando realmente muy bien. El asado es parte de nuestro ADN, ya desde el gaucho era un poco de carne, la parrilla y un cuchillo y era todo lo que se necesitaba para un buen asado. Y la verdad que para nosotros es completamente parte de nuestro ser, parte de nuestra tradición y parte de nuestra cultura. Uno aprende el fuego y automáticamente ya junta amigos y es como tomar mate casi hacer un asado. Lindo de encuentro que no se ve casi nunca. Yo, por ejemplo, soy una persona que andamos en muchos festivales dentro y fuera de la provincia y esto no se ve en ningún lado. Prácticamente en un festival ve de todas clases de cosas, menos esto. Y ve muchas parrillas unidas en un solo punto de encuentro, es muy raro. Mucha gente viene en familia o con amigos a pasar un buen rato y a ver qué ofrecen todos los puestos. A mí me encanta comer y probar cosas diferentes y creo que es una oportunidad. A pesar de ser expo asado, es como que hay una amplia variedad y eso me gusta. Es imposible que probes todo en un día. O sea, tenés que venir todos los días para decir, bueno, un día pruebo esto, otro día pruebo lo otro y otro día pruebo lo otro. O sea, yo me compré la pulserita para venir todos los días y probar un día una cosa, otro día otra cosa y otro día otra cosa. A la gente le gusta porque le hacemos probar primero en la mercadería antes de comprar. Entonces a la gente le gusta y compra lo que ellos quieren. Entonces le hacemos algo surtido. O sea, lo que más sale hoy en día es el plato. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos ofreciendo unas bondiolas de cerdo inyectadas con cerveza y miel. Y de ahí, bueno, encontrás desde choripanes, costillares de cerdo, costillares de vaca, asado tradicional. Y bueno, hay mucha variedad en distintos stands. Y nosotros en este momento lo estamos brindando lo que es vacío a la cerveza inyectado. Está hecho, bueno, en esto que es especial, que hemos hecho ahora para esto. Después tengo unas tiras de asado que están inyectadas con Fernet. Eso también depende, y bueno, después tenemos muchos cortes variados, que es lomo, bondiola, tenemos pelleto, solomillo. Yo creo que tienen que venir, darse la oportunidad de conocer cosas diferentes y no quedarse siempre en probar lo que ya conocemos, sino conocer un poco más, más variedad. En la variedad está el gusto, creo yo, y eso es lo que te ofrece esta Expo Asado.